Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Bienvenidos a Vía Mejor, su micro en casa. El día de hoy tenemos un tema muy importante para ustedes, abriendo ya el feriado, que se llama tema vía de infección. Infecciones urinarias es específicamente el tema del día de hoy. Así que tenemos un invitado de la casa, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que nos va a explicar un poco más esta temática, tanto en varones como en mujeres. Muy importante para justamente Guayaquil y las demás ciudades del país, donde estos cuadros son muy, muy frecuentes en diferentes temporadas, y creo yo que ustedes van a tener muchos datos el día de hoy para su consideración. Vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción sobre este tema. Adelante. Infección en vías urinarias. Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uretes, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores. La infección que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, puedes tener consecuencias graves si la infección urinaria se extiende a los riñones. Diagnóstico. Las pruebas y procedimientos utilizados para diagnosticar las infecciones urinarias comprenden: análisis de una muestra de orina, cultivo de las bacterias de las vías urinarias en un laboratorio, creación de imágenes de las vías urinarias, uso de un endoscopio para observar el interior de la vejiga. Bien, estamos de vuelta y con esta nota hemos tenido ya un bosquejo general de lo que se trata el tema del día de hoy. Y vamos a invitar ahora al doctor Francisco Pérez, quien está con nosotros aquí en el estudio, a este programa. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación a este programa Viva Mejor. Un programa de la Universidad Católica Radio y Televisión, nuestra alma mater, ¿no? Así es, bienvenido acá. Nos conocimos hace casi 20 años, ¿no? Correcto, estoy seguro que es la primera y no será la última que va a estar por acá. Así es. Así que ahora te voy a presentar con nuestros televidentes para que conozcan un poco más de la especialidad de mi colega Francisco. Lo van a poder ver a continuación en pantalla. Él es médico, obviamente diplomado en el desarrollo local de la salud en la UTPL. Tiene una especialidad en gerencia de salud también en la UTPL. Magíster en emergencias médicas en la Universidad de Guayaquil. Un diplomado de liderazgo por la competitividad en la Universidad Casa Grande. Tiene la especialidad en urología, dado en la Universidad de Guayaquil, y una maestría en la alta dirección en la Universidad Rey Juan Carlos de España, cursándola en la actualidad. Así que ese es el perfil de nuestro invitado del día de hoy para ustedes con este tema de infecciones de vías urinarias. Cuando hablamos de este tema, Francisco, justamente creo que más de un televidente se va a sentir identificado con esa frase, ¿no? Infecciones de vías urinarias. Has traído unas imágenes, tenemos aquí justamente la ayuda audiovisual. ¿Qué sería lo más importante antes de indagar en este tema tan profundo y tan general, claro, en la sociedad? Antes de empezar a hablar sobre lo que es infecciones vías urinarias, sí me gustaría que el público televidente tenga bien claro lo que es el sistema urinario y qué estructuras conforman el sistema Perfecto. Urinario, ¿no? El sistema urinario va a estar conformado por dos riñones, uno de cada lado, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Para qué van a servir estos riñones? Estos riñones van a servir para filtrar la sangre y eliminar los compuestos que el cuerpo ya no necesita, y también para regular la presión arterial y la producción de la orina. La orina que produce el riñón se va a eliminar por dos conductos, dos tubos, que van a empezar a nivel del riñón y van a ir descendiendo hasta otra estructura que tenemos abajo, que es la vejiga urinaria, ¿no? Esta vejiga urinaria va a ser un reservorio temporal de la orina. La orina no va a estar ahí durante mucho tiempo porque puede provocar su infección por estancamiento, ¿no? Sino de manera temporal. Una vez que la persona tenga el deseo de micción, o sea, de orinar, hay unos esfínteres por los cuales se activan y se abren, y empieza otra estructura ahí, que es la uretra, que es una estructura única. ¿Cuál es la función de la uretra? Es transportar la orina que va desde la vejiga urinaria hasta el exterior, ¿no?
Y hay una otra estructura que solo se va en, que vamos a encontrarlo en el hombre, que va a ser la próstata, que es una causa de infección en los hombres bastante común, que es la prostatitis, ¿no? Entonces, teniendo ya en sí lo que conforma el sistema urinario, los dos riñones, los dos ureteres, la vejiga, la uretra y la vejiga y la próstata, conocemos ya qué estructuras forman el sistema urinario y podemos dividir en sí al sistema urinario en alto y bajo. Para con eso nosotros tener un conocimiento de las infecciones que pueden presentarse. Que es lo que usualmente se conoce como infecciones de vías urinarias altas o bajas. Efectivamente. Solamente para ejemplificarlo, ya que lo estamos viendo en pantalla, las altas serían a nivel de riñón. Efectivamente, a riñones y ureteres. Y ureteres. Sí. ¿Y las bajas? Vejiga, uretra y próstata. Perfecto. Cuando la infección es a nivel de la uretra, tiene un nombre especial que se llama uretritis. Cuando la infección es a nivel de la vejiga, tiene otro nombre que es bastante común, que es la cistitis. Es famosísimo. Famosísimo. Así, cuando es a nivel famoso de la próstata, que solo se da en el hombre, tiene otro nombre que es bastante común, que es la prostatitis. Perfecto. Pero ya cuando la infección va hacia la parte de arriba, la alta, ya, están los ureteres que producen una ureteritis, y en los riñones que produce la pielonefritis, ¿no? Son las infecciones que podemos encontrar más en el comunes. Sistema urinario. No las más comunes, son todas las que podemos encontrar. Todas las comunes. Todas las que podemos encontrar. Ahora, tú has hecho un barrido espectacular de arriba hacia abajo de todas las estructuras que componen justamente este sistema. Y algo que me interesa muchísimo en esta parte introductoria del programa es saber con qué frecuencia tú podrías decirnos aquí en Ecuador, en la experiencia que tienes, básicamente en la parte privada, las altas y las bajas, la incidencia en los pacientes, aproximadamente. Más común son las infecciones bajas. Las bajas. En las mujeres la cistitis, uh-huh, y en los hombres la prostatitis, uh-huh, y la uretritis. ¿En ese orden de ideas? En ese orden. En ese orden. Mujeres cistitis, hombres prostatitis. Perfecto. Uh-huh. ¿Y las altas entonces la incidencia sería mucho más baja? Es más baja la incidencia y son causadas más cuando no hay un tratamiento adecuado de las infecciones bajas. Perfecto. Es que justamente a eso queríamos llegar, porque más adelante tenemos algunas preguntas y mitos que van ligados a la forma en que evolucionan estos cuadros. Entonces tenemos que tener claro desde un inicio, ¿verdad?, que estas infecciones que están acá, que son las más comunes, como tú mencionas, si no son tratadas adecuadamente, van a ascender. Así es. Y va a ser evidente mucho, mucho más complicado el asunto. El tratamiento ya es más largo, más complicado y corre en riesgo la vida del paciente. En Ecuador, aquí tenemos en Guayaquil, pues, un clima tropical, a diferencia de otras zonas como en la sierra, que es frío y demás. ¿En qué áreas tú has de pronto explorado un poquito más este tipo de infecciones que sea más predominante? ¿En población rural, urbana, en costa, sierra? No hay un estudio determinado aquí en el país en qué zona pueden haber más infecciones vía urinaria y qué tipo de infecciones. Pero por lo general en la costa, por la humedad, las infecciones son más altas que en la sierra, ¿no? Más que todo, si separamos entre hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Vamos a ver que en las mujeres, por lo menos una mujer de 10 mujeres durante un año van a tener una infección de vías urinarias. Una de 10. Una de 10 en un año. Uh-huh. Y si ponemos durante toda la vida de la mujer, 6 mujeres de 10 van a sufrir una infección de vía urinaria a lo largo de su vida. Estamos hablando de un 60%, que muy es bastante alto, ¿no? Claro. Mientras que en el hombre es mucho más bajo ese porcentaje. En el hombre, hablamos de 1 a 2 hombres van a sufrir infecciones de vías urinarias a lo largo de su vida. Estamos hablando de un 10-20%, que es un porcentaje mucho más bajo. Significativamente más bajo. Ajá. Ahora, ya que mencionaste en la costa, porque justamente nuestro clima tropical y todas las situaciones que involucran esto, ahorita, por ejemplo, ya hemos pasado la temporada playera. Estamos entrando a un poco más de frío acá en la costa. ¿La incidencia tendría que entonces bajar de pronto? No muchas. Tiene que bajar. En la época de calor, a veces en la época de playa, se dan más infecciones. Exacto. ¿Por qué se dan más infecciones? Por el uso de los trajes de baños húmedos. La mujer, ¿qué hace? Se mete a la piscina, se mete al mar, sale y no se cambia el pantalón de baño, sino que mantiene esa humedad en el traje de baño que provoca una infección. Ok. Entonces, diríamos que en la temporada playera, para nosotros, de pronto se puede subir las probabilidades. Relativamente de las infecciones vía urinaria. Y ahora entonces, los que tenemos de la sierra que vienen a la costa, podrían ser parte de esta estadística. Podrían ser, pero más que todo hay que ver que las infecciones vías urinarias
muchas son provocadas, en la mujer especialmente, por la cercanía que hay entre la vulva de la mujer y el ano, porque las infecciones son provocadas generalmente por una bacteria, que es la más común, que es la Escherichia coli. ¿Por qué es la más común? Porque casi el 90% de las infecciones son provocadas por esta bacteria. Hay otras bacterias que también pueden provocar infecciones, pero en menor porcentaje. Ya. Justamente tenemos las gráficas, ¿verdad? Sí, tenemos aquí unas gráficas. La E. coli es la que está en todas las comidas contaminadas. Tenemos las más comunes que tenemos, que son la Escherichia coli. Ah, perfecto. Que bueno, ayúdanos está justamente en un 90% del porcentaje de la infección, 85-90%, sí. Seguido por otros microorganismos, como son los proteus. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer el enfoque, perfecto. Como son los proteus y otros microorganismos en menor porcentaje, que son las pseudomonas aeruginosas. Por lo general, estos tipos de bacterias son las más comunes que van a presentar infecciones. Uh-huh. Y la Escherichia coli no es una bacteria que la vamos a contagiar del exterior. Eso hay que tener bien claro. Es una bacteria que nosotros la tenemos en nuestro organismo. Es una bacteria que está en el colon, se encuentra a nivel de recto de todo el sistema digestivo. Entonces, al momento, por la cercanía que hay en la mujer, más que todo, que tiene una uretra bastante corta, de 4 centímetros, diferente al varón, que tiene una uretra de 20 centímetros, y la cercanía que hay con el ano, puede haber una infección por acercamientos, ¿no? Ojo que cuando mencionas lo de la longitud de la uretra del varón, 20 centímetros, no significa que el pene mida eso, sino es desde la parte externa desde hasta la parte la de vejiga. La vejiga hasta la parte externa. Y la mujer también, desde la parte externa hasta la longitud parte externa. Se puede pronto malinterpretar y sí es importante decir eso, las longitudes, porque justamente por ahí va el tema de las infecciones. Ahora, estos cuadros de infecciones urinarias, habíamos mencionado incluso desde la nota que es tan común escucharlo en la calle, en la consulta privada, con mucha ligereza. Uh-huh. En tu caso, particularmente, de 10 pacientes que atiendes, más o menos, ¿cuántos suelen tener este tipo de cuadros? Es bastante común. Es una patología que es bastante concurrente, tanto en la vida privada, en la consulta privada, como en la consulta pública. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que hay muchas patologías de base que van a provocar infecciones. Entonces, no solo van por las infecciones, sino van por la patología de base y se encuentra ahí uno a las infecciones vía urinaria. Si estamos hablando de un porcentaje, alrededor de un 40% aproximadamente. Es bastante alto. Es bastante alto. Bastante alto. Y en estos casos, estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. De hombres y mujeres. Porque justamente vamos a llegar a los mitos y a otras preguntas que van formuladas al tema de la diferencia de varones y mujeres, ¿verdad? Hay bastante diferencia entre hombres y mujeres y por edades más que todos. Ah, excelente, muy bien. Edades. Vamos a pasar entonces, Francisco, a un corte y regresamos enseguida en Viva Mejor con el tema infecciones de vías urinarias y a más detalle sobre esto que estamos conversando. Volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta con el tema infecciones de vías urinarias con el doctor Francisco Pérez. En este segundo bloque, como nos caracteriza, vamos a pasar a los mitos y realidades concernientes a esta temática. Los invitamos justamente a las llamadas al 042-22-1618 antes poniendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera del Guayas. Tenemos una llamada a continuación. Sí. Adelante, por favor. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, muy buenos días. Tenemos el gusto y ¿de dónde nos llama? Tengo alumna, le estoy llamando de la ciudad de Ambato. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Tengo la bondad de ayúdeme con una preguntita. Yo he tenido, soy una persona de 60 años y he tenido muchas infecciones vaginales.
Sí, continúe, le estamos escuchando. ¿Ha tenido muchas infecciones? Yeah, y también ahorita me encuentro con una colitis ulcerosa. ¿Y okay. debido a qué es, por favor? Listo. Muchísimas gracias por esa llamada. Francisco, con la información que tenemos, ¿qué podríamos indicarle a nuestra televidente? Hay que tener claro algo. Las infecciones urinarias y las infecciones vaginales no es lo mismo. Son diferentes. Están a nivel de la vulva, pero las infecciones vaginales son por el conducto vaginal y las infecciones de vías urinarias son a través de la uretra, ¿no? Bien. Muchas veces las infecciones de vías urinarias, las infecciones vaginales, provocan secreciones, provocan molestias a nivel de las relaciones sexuales. Yo le recomendaría que en ese caso, si son infecciones vaginales, debería de acudir donde su ginecólogo de confianza para que le pueda hacer una evaluación más confiable y pueda hacer un tratamiento efectivo para ese tipo de infecciones, más que todo, si, como usted dice, que son infecciones repetitivas, ¿no? Entonces, tiene que hacer un tratamiento específico. Hay que ver qué germen, qué microorganismo es el que está produciendo esa infección y combatir justamente puede ser provocado por un hongo, provocado por una bacteria, por un virus, por un parásito, y combatir con el medicamento específico. ¿Mencionó que tenía, creo que, colitis también? Creo que lo mencionó, ¿verdad? Mencionó que tenía colitis, pero eso no tiene relación directa con las infecciones vías vaginales. Perfecto. Bueno, en este caso, entonces, muchísimas gracias por la llamada. Entonces, la hemos referido, pues, al especialista del área básicamente vaginal, donde está primariamente la infección. Así que con eso, pues, obviamente va a tener un buen tratamiento. Y en caso de que sea así, seguramente el ginecólogo puede derivar al urólogo si se amerita el caso, ¿correcto? Sí, amerita el caso. Perfecto, que es como usualmente se suelen manejar muchos tratamientos interdisciplinarios. Entonces, recuerden que nos pueden llamar al 042-22-1618 y si tienen preguntas de manera anónima las pueden realizar también por nuestras redes sociales Biomejor TV en Instagram. Vamos a continuar entonces, Francisco, tenemos en este bloque los mitos y tenemos una llamada antes de pasar al primer mito porque parece que sí hay dudas al respecto. Buenos días. Buenos días. Hola, estamos en vivo, la escuchamos o lo escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Doctor. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Aló? Sí, la escuchamos muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Sí, me escucha. Así es. Buenos días. Mi pregunta es por qué tengo yo un pequeño problema que se me forma, que me da ganas de orinar y si no corro breve al baño yo me orino en el interior. Muy bien, gracias por su pregunta. A ver si nos logra escuchar, perfecto, vamos a responder la inquietud. Lo que ella manifiesta se llama urgencia miccional, que es cuando la persona tiene un deseo urgente de ir al baño porque siente que se va a orinar en la ropa interior. Muchas veces esto puede estar ligado, ¿no?, a una incontinencia urinaria, ¿no? Puede estar ligado también a otras patologías que pueden estar en la vejiga, como puede ser un descenso de la vejiga urinaria, que se llama cistocele. Hay que hacer estudios de laboratorio y estudios de imágenes para poder llegar con un tratamiento adecuado a esta paciente. No tratar en sí la enfermedad, sino tratar la base que está provocando eso. Perfecto, o sea, no solamente está asociado a lo que tan comúnmente la gente también dice incontinencia, puede haber descenso y pueden haber otras estructuras más que estén comprometidas en ese cuadro. Así es. Perfecto, entonces, bueno, la recomendación, como ya la tienen, es acudir a un especialista, en este caso sería un urólogo. Un urólogo. Para que haga los exámenes de laboratorio y también de imagenología para poder terminar el diagnóstico y el tratamiento efectivo. Así que vamos a pasar al primer mito, por favor, lo vamos a ver en pantalla y nos vas a ayudar, Francisco, con la realidad o la falsedad de este tipo de mitos. Adelante, el primero nos dice, las infecciones urinarias solo la padecen las mujeres. Falso, totalmente falso. Totalmente espectacular. Falso. Y esto es algo que lo vemos muy común en consulta, ¿no? Las infecciones urinarias se pueden dar en hombres y en mujeres. Bien. Claro que en las mujeres es mucho más común. Estamos hablando que las mujeres, 6 mujeres de 10 mujeres a lo largo de su vida van a sufrir infecciones. Como iniciamos al inicio. ¿Y el por qué? Por lo general se puede dar por la cercanía que hay entre la uretra con el ano, ¿no? Y por hábitos de higiene más que todo, ¿no? Perfecto.
Muy bien, entonces es falso. Falso. Excelente, quedó. Tenemos otra llamada a continuación. Buenos días. ¿Con quién tenemos muy el gusto días, y de dónde nos llama? De aquí de Guayaquil. Excelente. O sea, mis preguntas son las siguientes, ¿no? Adelante. La primera. ¿Cuál es el primer síntoma para saber que uno tiene infección urinaria? ¿Y cuántas veces al día uno debe orinar para que la frecuencia con que uno orina no sea consecuencia de la infección? Perfecto. Muchísimas gracias por sus preguntas. Excelente. Y estas las tenemos justamente pautadas para el tercer bloque, pero vamos a adelantar. Se puede dar, porque es muy importante. Se puede dar una introducción de lo que vamos a hablar en los bloques posteriores. El ¿no? síntoma es la primera. El primer síntoma que vamos a encontrar ahí puede ser disuria. Es un término que muchos no lo conocen, pero ¿qué significa disuria? Es el ardor y el dolor al momento de orinar. Puede haber polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es ir al baño constantemente, ¿no? Durante todo el día. Puede haber nocturia, que es cuando las personas se levantan en la noche más de 2 o 3 veces. Son los síntomas principales que podemos encontrar ahí. Ok, esa es la respuesta a la primera pregunta. Así es. ¿Cuál es la frecuencia con la cual una persona tiene que ir al baño? Eso es relativo, porque si una persona está tomando constantemente agua, va a ir al baño constantemente. Pero si una persona no toma agua constantemente, lo ideal sería ir cada 4 o 6 horas al baño para ir a orinar. Pero si toma agua, va a ser constante. Y ahí hay un punto importante. Cuando va al baño, el color de la orina también tiene algún grado de relevancia. Tiene un grado de relevancia. Perfecto. Así vamos es. A pasar una llamada. Bien. Adelante, buenos días. Hola, doctor. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Eduardo de Salinas. Perfecto. Eduardo, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Pérez? En relación al tema, el color de la orina, quizá la densidad del líquido, ¿podría significar, lógicamente, la infección, si es que existe o no existe? ¿Hasta qué punto se podría avizorar si el color de la orina, por ejemplo, es de un amarillo intenso o si el color de la orina es de un blanco transparente? ¿En qué grado se podría tratar de diagnosticar en base a eso o en base a la cantidad de veces que uno puede ir al baño? ¿Podría ser, la pregunta es, podría ser una cistitis? Gracias, buenos días. Muy amable, Eduardo, por ese llamado de Salinas. Siempre un placer poderlos escuchar. Adelante, Francisco. Ya, el color de la orina. Estamos justamente conversando justo de eso hace un momento, ¿no? Así es. El color de la orina tiene su significado, ¿no? Más que todo que si, como dice el paciente, el televidente, si es una orina bastante concentrada, amarilla, fuerte, intenso, puede ser porque no tiene una buena ingesta de líquido, ¿no? Entonces se concentran ahí los desechos que elimina el riñón. Uh-huh. Lo que tú hablabas justamente. Estamos hablando de eso y hace un color más fuerte. Hay que tener bastante cuidado cuando uno orina y ve que esa orina es turbia, ¿no? Cuando es turbia es porque hay una infección de vías urinarias. ¿Tiene algo que ver el olor también ahí? El olor tiene bastante que ver. Cuando un olor bastante fuerte, como azufre, puede haber infecciones de vías urinarias. ¿Cómo sabemos si la orina es turbia? Es como que nosotros cojamos un vaso de agua de vidrio transparente. Correcto. Y nosotros, para ver si la orina es o no es turbia, nosotros tenemos que ver lo que hay al otro lado. Si no podemos visualizar lo que hay al otro lado, es porque la orina está turbia. Entendido. Y eso significa que hay una infección de vías urinarias. Puede ver también el color rojo. ¿Qué significa el color rojo? Cuando hay eliminación de sangre. Cuando hay eliminación de sangre, puede ser causa de una infección de vías urinarias, como puede ser otros tipos de causas de patologías como una hiperplasia prostática. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente mito. Adelante, lo vamos a ver en pantalla, por favor. Nos indica, ocupar baños públicos es fuente de contagio. Algo bastante controversial, creo que lo he escuchado muchísimo. Totalmente falso. Vamos a pasar una llamada, perdón, Francisco, enseguida. Es falso, pero bien, pasemos a una llamada, por favor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Ya, de Manta. Manta, excelente. ¿Cuál es su pregunta? Sí, quería preguntar al doctor. Y el espermatozoide de la persona, del hombre, no sale a lo que cuando uno está con una mujer. Se detiene y no sale. No. Y otra, que el pene no es el normal. Perdón, un ratito. Cae. La pregunta, porque te escuchamos un poquito lejos y no se entendió muy bien. Ya le hago la pregunta. Ya, mire, doctor. Le hago una pregunta, doctor. Ya, mire, cuando uno está con una persona, ¿eh?, con la esposa de uno, ya, mire, el espermatozoide no sale del hombre.
no sale del hombre y el pene se cae rápidamente. Esa pregunta va ligada, creo que a una parte un poquito más mental, pero vamos a revisarla con el doctor. Perfecto, muchísimas gracias por su duda. En este caso, con la información que tenemos, creo que a lo que regresemos del corte la vamos a responder. Perfecto. Volvemos enseguida aquí en Vida Mejor, su médico en casa, con el tema de infecciones de vías urinarias. Estamos de vuelta en Bien Mejor, su médico en casa, con el tema de infecciones de vías urinarias. Tenemos una pregunta previa, justamente, que inclinaba hacia un cuadro un poco particular. Brevemente, Francisco, ¿qué respuesta le podemos dar a nuestro televidente? El paciente manifestaba que al momento de las relaciones sexuales eliminaba poco semen y tenía una flacidez del pene durante el acto, ¿no? Muchas veces las infecciones de vías urinarias pueden causar cierto grado de disfunción eréctil, ¿no? Y lo que él manifestaba, que botaba poca cantidad de semen, puede ser provocado por una eyaculación retrógrada, que el semen no va hacia el exterior, sino que va hacia la vejiga, que eso puede provocar otras infecciones, como es la cistitis también, por la acumulación del semen a ese nivel. Yo le recomendaría al televidente que sería bueno que acuda donde su urólogo de confianza y ver cuál es la causa de la disfunción eréctil que él está manifestando y cuál es la causa de que está eliminando poca cantidad de semen durante el acto sexual, ¿no? Esos son los posibles escenarios, sin embargo, necesitaría ir definitivamente. Si podemos hablar, es un tema muy aparte que es bastante amplio. Por supuesto. Entonces, sería bueno hacer una buena historia clínica con ese paciente. Claro, ahí necesita una examinación completa, exhaustiva. Perfecto. Tenemos unos mitos que están acumulados, así que vamos a verlos rápidamente porque son muy importantes. Así que vamos a pasarlos en sus pantallas. Nos quedamos justamente en el que ocupar baños públicos es fuente de contagio, ¿verdad? Justamente. Dijiste es falso. Falso, totalmente falso. Perfecto, para nuestros clientes. ¿Por qué es falso? Porque, como lo dijimos a un comienzo, la infección de vías urinarias, la más común es provocada por una bacteria. La Escherichia coli. La Escherichia coli, que la tenemos en nuestro propio organismo. Perfecto. Antes de hablar de este tema, me gustaría dividirlo en tres partes este tema. Bien, infecciones vías urinarias, infecciones de transmisión sexual y infecciones vaginales. Muy rápido vamos a hablar de esto. Infecciones vía urinarias no lo vamos a contagiar por baños públicos. Es producida por Escherichia coli, que la tenemos en nuestro propio organismo, y su contagio es por la proximidad que Perfecto. Hay entre el ano. Básicamente la higiene. Por higiene y por y la proximidad otras. Que hay, y es una infección de manera ascendente. Bien. ¿No? Es o una. Por vía de la sangre también, ¿no? Okay. Que se llama hematógena, ¿no? En las enfermedades de transmisión sexual, que mucha gente dice, tengo miedo de ir al baño porque me voy a contagiar de cualquier enfermedad. Es falso también. ¿Por qué es falso? Porque cualquier patología, cualquier virus o microorganismo, bacterias que van a producir una enfermedad de transmisión sexual, que son bastante común en la uretritis, correcto. No van a durar fuera del cuerpo humano más de 10 segundos. Vivas al menos. Vivas, o sea, salen del cuerpo y mueren. Es muy común. Entonces que eso no va a haber una infección. No va a entonces, pasar. Las personas pueden estar tranquilas, que pueden ir al baño tranquilamente y no se van a contagiar. Eso no quiere decir que no van a tener la precaución de limpiar. Tienen las secreciones que estén en el lugar. Así es, ¿no? Perfecto. Y hay una tercera que la tercera es las infecciones vaginales. Esas sí pueden producirse infecciones, pero en bajo porcentaje. Listo. Producida más que todo por algunos microorganismos, como es el Candida, que se puede producir una infección, que es un hongo, la ¿no? Candida albicans, que es la candidiasis, que es muy conocida también. Que es un hongo, que puede producirse con una infección. Perfecto. Vamos a ver justamente el tercer mito, que lo acabas de mencionar, pero creo que es muy importante igual recalcarlo. A continuación lo vamos a ver en pantalla, indica que la cistitis se contagia sexualmente. Esto creo que lo hemos visto en la consulta privada muchos de nosotros. Dice,
Yo tengo cistitis, seguramente fue mi pareja que me lo pasó. ¿Esto es un mito o una realidad? Eso es un mito, es falso, porque primero la cistitis no es una enfermedad de transmisión sexual, no es una enfermedad que se va a contagiar de persona a persona. Hay que tener en claro que la actividad del el acto sexual puede ayudar a que haya una infección de vía urinaria, pero no por contagio, sino más que todo ¿por qué? Por exacerbar el cuadro. Al momento de las relaciones sexuales, al momento que el pene ingresa a la vagina, puede haber un traumatismo, ¿no?, físico a nivel de la uretra o a nivel de la vejiga que inflama y puede provocar eso una infección. Otro mecanismo puede ser que al momento de la relación, el pene empuja todos estos microorganismos hacia el interior de las mujeres. Por eso es recomendable siempre, después de un acto sexual, seas hombre o seas mujer, orinar. ¿Por qué es bastante importante eso? Porque al momento de orinar, uno hace un barrido de todos esos microorganismos y lo elimina nuevamente. Hacia afuera. Así es. Y, por ejemplo, en este caso, que es un mito que estoy seguramente, sale la pregunta, si la mujer tiene cistitis o el hombre y hay una bacteria, el otro no la tiene, ¿la podría adquirir? No necesariamente. Requiere. No necesariamente. Tenemos, creo que, una llamada a continuación. ¿Me confirman? ¿Sí? Perfecto, sí tenemos una llamada, Francisco. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman? ¿No? Bueno, cayó la llamada. Bueno, en este caso vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente mito. Así es. Por favor, a continuación, el siguiente mito en pantalla. Nos indica, algunos alimentos ayudan a prevenir las infecciones de vías urinarias. Este es uno de mis favoritos. ¿Mito o realidad? Hay ciertos alimentos que van a ayudar, pero no es que van a curar. Perfecto. Y no es que van a prevenir un 100% esta patología, pero sí pueden ayudar con el tratamiento médico. Como son algunos alimentos, el conocido cranberry, bastante utilizado por nosotros los urólogos en pacientes, más que todo pacientes que hemos operado cuando hay un cáncer de vejiga, que no podemos administrar muchos medicamentos. Fruto rojo es eso, ¿no? El fruto rojo, conocidos los fruto rojo. Exacto, conocido, perfecto, así. Muy bien. Pasamos al último. Hay otros, la papaya. ¿Ah, en serio? Mira la chía. Ah, qué interesante. Los espárragos, el brócoli. Hay bastantes alimentos que pueden ayudar a esto, pero no es que van a curar ni van a prevenir, pero ayudan. Ayudan en el proceso. En el proceso. Bueno, eso es interesante porque los que has mencionado son de la línea muy light que se está usando bastante en las personas que están fit. Excelente. Pasemos al último mito porque tenemos preguntas muy buenas con respecto a este tema. Y este también es uno de mis favoritos. Beber poca agua puede aumentar las probabilidades de una infección de vías urinarias. Lo mencionó anteriormente un televidente y tú hiciste referencia a la hidratación. ¿Esto es un mito o una realidad? Eso es verdadero. Si nosotros ingerimos poca agua, tenemos más probabilidad de sufrir una infección de vías urinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va a producir más orina. Y al producir más orina, va a producir una dilución de las bacterias y va a producir una eliminación en mayor cantidad de esas bacterias. Entonces, si nosotros no consumimos agua, esas bacterias se van a mantener ahí. Entonces, si ingerimos más agua, producimos más orina, esas bacterias se van a eliminar, favorecen a la eliminación de esas bacterias. ¿La ingesta de líquido adecuada al día, en este caso? La ingesta de líquido adecuada depende si la persona, su actividad diaria, si hace deporte o no hace deporte. Una persona normal, promedio, que se dedica a su trabajo, a sus estudios, de 2 litros, 2 litros y medio es lo ideal. Al día, en 24 horas. Si una persona hace deporte, su ingesta tiene que aumentar de 3 a 4 litros diarios. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a las preguntas que teníamos. ¿Qué ocasionan, ahora sí, las infecciones de vías urinarias? En este caso, tú mencionaste las bajas y las altas. ¿Qué las ocasiona específicamente? Bueno, las infecciones vías urinarias son ocasionadas por bacterias, como lo dijimos anteriormente. Son por dos vías, por una vía ascendente o por una vía hematógena, que es por a través de la sangre, ¿no? Ya. Francisco, vamos a hacer una pequeña pausa ahí porque tenemos una llamada justamente. Parece que ahora sí nuestro televidente la tiene. Perfecto, adelante. Buenos días. Buenos días. Estamos en vivo. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Soy Giovanni Vera, de aquí de Manta. Excelente, de Manta. Adelante, Giovanni. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Pérez? Yo
tengo una hernia inguinal. Mi pregunta era que si por medio de esa hernia a uno le puede ocasionar infecciones. Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Francisco. Si hay una hernia inguinal, puede provocar infecciones. Puede haber una infección, como no puede haber. No es... ¿Por qué? Porque al ver una hernia inguinal bastante avanzada, puede provocar en cierta manera como una obstrucción extrínseca y puede provocar un estancamiento de la orina también a nivel de la vejiga. ¿Ahí qué sería lo recomendable en este caso? Bueno, si tiene una hernia inguinal, debería acudir donde un cirujano general, que son los especialistas en ese tipo de patología, para ver su tratamiento. Perfecto. Ok, Giovanni, tienes la respuesta justamente al doctor Pérez. A continuación, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los cuadros más comunes en varones y en mujeres en lo que respecta a las infecciones de vías urinarias? Comencemos por la población masculina, ¿te parece bien? Ya. Las infecciones más comunes en hombres y mujeres las vamos a dividir. Bien. En hombres, ¿cuál es la más común? La producida en la próstata, que es la prostatitis, y en la uretra, que es la uretritis. ¿Qué puede causar la uretritis y la prostatitis respectivamente? La uretritis, por general, puede causar ardor al orinar, que es la disuria. Puede causar que la persona quiera ir constantemente al baño, que es la polaquiuria. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se adquiere? Y otro síntoma bastante importante, que es la secreción que puede haber también. La secreción, ¿no? Si nosotros visualizamos una secreción a nivel del pene, hay una infección a nivel de la uretra. Perfecto. Entonces hay que acudir inmediatamente con el médico, ¿no? Ya, en este caso, ¿qué causa más en el varón la uretritis? Por general, la uretritis son causadas bastante en personas jóvenes, hombres jóvenes, mujeres también jóvenes, por relaciones sexuales. Ah, interesante. Ahí ya sería una ITS, una infección de transmisión sexual. ¿Y la prostatitis? Las prostatitis la podemos dividir en dos partes, ¿no? En jóvenes de 50 años y menos de 50 años y en personas mayores de 50 años. Menores de 50 años en personas que están en su vida sexual totalmente activa. Puede ser una infección también de manera ascendente, ¿no? Yeah. Es bastante común. Y en las personas de mayor edad, pues, se puede ver una prostatitis por un cuadro de base que puede ser provocado por una hiperplasia prostática, por una vejiga neurogénica o cualquier otra que puede afectar a la próstata. Y esto es que hace referencia, es importante, porque hablar de infecciones de vías urinarias está ligado a la parte sexual también. Así es. Hay prácticas que justamente uno de nuestros televidentes nos llamó por eso, que tal vez puede llevar a ser proclives a tener en el varón prostatitis, como por ejemplo el sexo anal, en este caso. Así, sin protección. Uretritis y prostatitis, las dos. Así. El que sexo es algo anal muy común. Se recomienda, si vas a tener relaciones anales, usar preservativo. Nunca hacerlo sin preservativo. No puedes hacerlo sin preservativo. Es algo muy común. Es bastante común, pero no se debe de hacer. Y eso es algo que podría causar esto que estás hablando en el varón. Eso puede causar en el varón. Así es. Y en esos casos, ¿eso puede contagiar a la mujer? Puede contagiar a la mujer porque sacas el organismo que está a nivel del ano. La coli, entre otras. Lo introduces a nivel de la vagina. Perfecto. Por eso es recomendable. Si usas preservativo y estás haciendo relaciones sexuales, al momento de terminar esa relación, sacar el preservativo y eliminarlo y usar un nuevo preservativo para continuar tu relación por vía vaginal. Y eso es lo que hablamos, las infecciones de vía vaginal, pero la parte sexual está así el componente. Es. Muy bien, vamos a pasar a un corte, Francisco, venimos al cuarto y último bloque, las últimas preguntas y las recomendaciones de nuestro especialista. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta bien mejor con el tema infecciones de vías urinarias. El tiempo ha pasado muy rápido, hemos tenido algunas llamadas. Ya estamos en la recta final de la temática. Tenemos unas preguntas pendientes y bueno, tenemos una llamada entrante, así que vamos a pasar a continuación con la misma. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta? Oiga,
soy una señora que tengo 67 años, ¿ya? Yo soy, sufro de presión alta. El problema es que yo continuamente sufro de esa infección a la vía urinaria. A veces toda la noche estoy orina y orina. Y no sé qué problema tengo. Y a veces hasta la vejiga a veces me arde. Me mandan crema, pero no me quita eso. Listo. Muchas gracias por su pregunta. La vamos a responder en este momento, Francisco. Es un cuadro ya con lo que ella manifiesta. Es una paciente de 67 años. No nos dijo cuántos hijos ha tenido, cuántos partos ha tenido tampoco, que sería bastante importante. Ah, interesante. Puede haber una patología de base. Mientras no se trate la patología de base, la infección va a seguir. Aunque se envíe antibióticos, la infección va a volver otra vez. Sí. ¿Cuáles son las patologías que pueden ver a esa edad de base? Puede haber una cistocele, que es cuando la vejiga cae un poco, ¿no? Puede haber también una vejiga neurogénica, ¿no? Puede haber una incontinencia urinaria. Entonces, son las patologías que se pueden presentar a esa edad. Podrían ser. Entonces, hay que tratar la base para, con eso, tener el tratamiento definitivo. ¿A qué especialista le recomendaríamos a ella? El urólogo. El urólogo directamente. El urólogo directamente. Perfecto. Porque hay que tratar las patologías de base. Perfecto, excelente. La pregunta es, ¿se pueden prevenir de alguna manera las infecciones de vías urinarias en hombres y mujeres? Relativamente no es que se puede prevenir, relativamente, pero hay hábitos que pueden ayudar a que estas infecciones disminuyan. Como por ejemplo, en varones y mujeres. Beber abundante agua, como lo dijimos anteriormente. La hidratación. No aguantarse las ganas de orinar. Eso es un error que cometemos algunos. Muchísimos, y en los lugares del trabajo pasan las reuniones. Comete ahí bastante. Van dos. Así es. ¿Algo la ropa? No tener ropa húmeda, más que todo si en época de playa, en época de piscina, no andar con trajes de baños húmedos, usar ropa de algodón. Uh-huh. Eso es bastante importante. Muy y ropa floja. ¿Por qué? Porque eso va a mantener a la uretra y alrededor de la uretra secos. Perfecto. ¿No? Si uno usa ropa apretada, sintética, ropa de nylon, constantemente. Todo constantemente, eso va a ser una causa que va a favorecer a las infecciones vías urinarias. Excelente. Ahora, vamos a pasar una nota, porque justamente esta pregunta valida eso, que nos tiene preparada producción sobre la sintomatología de las infecciones vías urinarias. Adelante, por favor. Síntomas. Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, estos pueden comprender. Necesidad imperiosa y constante de orinar. Sensación de ardor al orinar. Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades. Orina de aspecto turbio. Orina de color rojo, rosa brillante o amarronado. Orina con olor fuerte. Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de las zonas del hueso púbico. En los adultos mayores, puede que las infecciones urinarias se pasen por alto o se confundan con otras afecciones. Factores de riesgo. Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres y muchas tienen más de una infección durante sus vidas. Entre los factores de riesgo de infección urinaria específicos de las mujeres se encuentran anatomía femenina, actividad sexual, ciertos tipos de anticonceptivos, menopausia. Tratamiento. Generalmente los antibióticos son el tratamiento de primera línea para las infecciones de las vías urinarias. Los medicamentos que suelen recomendarse para las infecciones urinarias comprenden trimetoprima, fosfomicina, nitrofuratinio, macrodatín, cefalixina, ceftriaxona. Bien, de vuelta con esa nota muy interesante, nos lleva a una pregunta que vamos a realizarte justamente, Francisco, pero quiero hacer una acotación. Mucho ojo. La información que hemos presentado es una información general, visualmente que ayuda, pero evitemos, como siempre mencionamos, la automedicación. Eso solamente lo podrá hacer el médico de cabecera que esté el tratamiento con usted. Francisco, entonces,
¿Qué signos y síntomas serían los más frecuentes en nuestro entorno social para identificar las infecciones vías urinarias en varones como en mujeres? Ya lo hemos mencionado un poquito antes, pero puntualmente para terminar. Lo estoy mencionando y en el video se lo mencionó de manera muy clara, ¿no? Así es. El principal va a ser ardor o dolor al orinar, ¿no? La necesidad de urgencia de ir al baño. También vamos a presentar cuando una persona, que se llama tenesmo vesical, ese signo, que cuando una persona va al baño, orina, y a pesar de que ha orinado, siente todavía la necesidad de querer orinar. Esos son los principales signos que nosotros vamos a encontrar, esas en las infecciones vía urinarias bajas. Bien. Pueden haber otros signos que pueden ser orina en la sangre, puede haber como no puede haber, pus también. Puede haber también cuando hay una infección a nivel renal, haber otros tipos de patologías que son ya más graves. Si nosotros en una infección de vía urinaria presentamos los síntomas que mencionamos y adicional a eso presentamos fiebre, escalofrío, dolor acá, dolor lumbar. Exacto, que es lo que la gente dice, me duelen los riñones. Claro, muy común escucharlo en los pacientes. Pus en la orina, que es la piuria, una hematuria constante, sangre, o sea, sangre orina, constante por la orina. Hay que actuar de manera inmediata. Eso ya sería alta. Alta. Porque ¿y esos serían los casos crónicos? Puede ser agudos o crónicos. ¿Agudos o crónicos? Los agudos son infecciones que una persona totalmente sana que produce una pielonefritis aguda. Bien. Pero los crónicos son cuando ya hay un cuadro más de base. Puede haber un absceso renal que ocasiona una pielonefritis. Sumamente claro. Creo que ya con eso definitivamente queda sumamente claro para nuestros televidentes, varones y mujeres, cómo pueden ir identificando una posible infección de vía urinaria hasta que sea diagnosticada por un especialista. Y esto nos lleva a la última pregunta, antes de las recomendaciones tuyas, es ¿qué tratamientos existen en la actualidad efectivos para este tipo de situaciones? Antes de hablar de tratamientos, sería bueno... porque para hacer el tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. Para hacer el buen diagnóstico es un buen examen físico, una buena historia clínica, que es examinando al paciente y hacer exámenes de laboratorio, tanto de sangre como de orina, y exámenes de imagen. En lo que es exámenes de laboratorio, los exámenes de orina hay que tener bastante énfasis, porque muchas veces nosotros los médicos enviamos a hacer el examen de orina y cometemos el error de no explicarle cómo hacer la recolección de la orina, que es bastante importante. Para que la muestra no se contagie. Para que la muestra no se contagie. ¿Cómo es? Bien no rápido, vamos a explicar. El tarro tiene que ser un tarro estéril comprado en la farmacia, hacer asepsia de las manos y del área genital, donde el área genital sea en hombre y mujer, no tocar los bordes del tarro, y no usar la primera orina del día, que es lo recomendable, y usar la orina intermedia. ¿Qué significa la orina intermedia? El primer chorro usted lo va a eliminar en el servicio higiénico, aguanta las ganas, y el chorro intermedio lo va a poner en el tarro. Y no llene el tarro, sino por la mitad, porque al haber un rebosamiento se daña la muestra, ¿no? Sí, y exámenes imágenes tenemos radiografías, ecografías, tomografías y otros exámenes más avanzados, como tenemos una cistoscopía o otros tipos de exámenes, como puede ser un examen de urodinamia. Teniendo ya eso, nosotros hacemos el tratamiento, que puede ser el tratamiento antibiótico o el cuadro de base, que puede ser hasta un tratamiento quirúrgico. Perfecto, o sea, esos son los dos tipos de tratamientos. Sí. Para cerrar ya este tema, porque Francisco, se nos ha ido el tiempo, muy rápido. Impresionante, hemos tenido algunas llamadas. Espectacular que nuestros estudiantes han tenido esa acogida. ¿Cuáles son tus recomendaciones para este tema de infecciones de vías urinarias a día de hoy? Una de las principales recomendaciones es la que lo dijo Rodolfo hace un momento, no automedicarse. Si usted tiene una infección o piensa que tiene una infección de vías urinarias, acudir inmediatamente donde su médico de confianza, ¿no? Si él ve necesario, lo va a derivar al médico urólogo. Otra recomendación es, en las mujeres, no usar ropa húmeda, usar ropa de algodón, no aguantarse las ganas de orinar. Son unas de las recomendaciones más comunes que nosotros podemos dar a nuestros pacientes. En lo relacionado a las relaciones sexuales, no tener relaciones anales sin preservativos. Si lo van a tener, háganlo con preservativo. Y una vez que tienen la relación anal con preservativo, eliminar ese preservativo y usar un nuevo preservativo para continuar su relación sexual. Algo importante aquí antes de cerrar, que todavía nos queda un minuto ahí. Si hay un tratamiento por infecciones urinarias en pareja, ¿se hacen los dos o solo uno? Dependiendo el microorganismo que lo causa. Lo recomendable es hacerlo en pareja. Si una persona tiene la infección,
la pareja la va a tener la copy infección. Copy paste que lo haga. Así, copy para paste estar más seguro. Para estar más seguro. Eso es muy importante porque usualmente es algo común en las consultas tanto privadas en sexología, en psicología, urología, que lo conozco. Muy bien, Francisco, estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación aquí a tu alma mater, la Universidad Católica y al canal. Dinos, por favor, a nuestros televidentes tu número de teléfono, tus contactos, redes sociales para que te puedan justamente contactar. Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar en Instagram con @urologia_Guayaquil. O a mis números telefónicos para cualquier cita o consulta por vía WhatsApp o por llamada directa al 099-3614-820. Les repito, 099-3614-820. Perfecto, está en pantalla también. O al otro número telefónico que es el 095-974-1029. Excelente. Francisco, muchísimas gracias. Con esto, bueno, pues hemos cerrado un tema bastante, bastante interesante para ustedes. Recuerden que es muy importante tener en cuenta acudir a un médico, un especialista de cabecera con quien ustedes se puedan hacer un respectivo diagnóstico para un tratamiento efectivo que no nos lleve a comprometer otras áreas, tanto para ustedes como para sus parejas y sobre todo las condiciones de higiene, los hábitos que son tan importantes en las diferentes edades, como bien nos ha mencionado Francisco, para que evitemos estos cuadros y pues obviamente tengan un mejor estilo de vida. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el estudio de Viva Mejor TV. Gracias a ti, Rodolfo, por la invitación nuevamente. Excelente. Y muchas gracias también a ustedes, nuestros televidentes, por esas preguntas que han realizado y llamadas. Nos vemos en un próximo programa aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hasta mañana. ¿Sabías que los arándanos se han utilizado para tratar las infecciones urinarias durante mucho tiempo y lo recomiendan muchos doctores? Múltiples estudios han concluido que el arándano es tan eficaz como los antibióticos, sin efectos secundarios. Un estudio aleatorizado, controlado con placebo, informó de que durante un periodo de 24 semanas, las mujeres que consumieron jugo de arándano no experimentaron ninguna recurrencia en las infecciones.